Dos sujetos, Luis Len y Montiel, de 20 años de edad y un menor de 16 años, protagonizaron a las 23 horas del miércoles un violento robo en dependencia de un jardín infantil en el sector del barrio Prat. El delito ocurrió en la propiedad ubicada en la esquina de calle General del Canto y Videla más de un millón de pesos fue la sustracción de especies de comida para los niños del jardín en el interior de, específicamente de la cocina a dos personas que recientemente habrían quebrado la, la, una ventana de una puerta y también una puerta de una bodega para ingresar al interior de estas dependencias eh, mantenían diversas especies de referente a alimentos y artículos de aseo agrupadas a un costado de la puerta con el fin de luego sustraerlas no obstante que carabineros alcanza a realizar su detención de esta forma a evitar este robo y son detenidos y en tribunales, el fiscal Felipe Aguirre formuló cargos a estos dos sujetos por el delito de robo con fuerza. Lenis fue enviado a la cárcel a ser considerado un peligro para la sociedad y el adolescente quedó libre con medidas cautelares.